Hello everyone, I'm teacher Andrea, and today we're going to learn opposite adjectives, reading and vocabulary, and we're going to review or learn the two very and enough in grammar. Así que abran su libro en la página 60 and look at the photos. These photos, do you like reading? What books do you like? What's the title of this book? Holes. Holes by Louise Sachar. Have you read the book or seen the movie? Es un libro y también una película. Yo no lo he visto. ¿Ustedes lo han visto? Have you read the book? Van a leer esta reseña rápidamente. Y van a responder estas preguntas en su cuaderno. Why is it difficult to dig holes? Why don't the kids try to escape? Why does Zero run away? Who goes looking for him? Ahí viene en esa reseña. Tenemos unas palabras que son adjetivos y las van a unir estos pares, los opuestos, the opposite adjectives, y las pueden copiar en su cuaderno. Les voy a ayudar. Porque a lo mejor son palabras nuevas, ¿verdad? Exciting, emocionante, es lo opuesto que dull, que es aburrido. Interesting sería lo opuesto que boring, también interesante y aburrido. Funny es el opuesto de serious. Predictable es el opuesto de unpredictable. Soft. Suave es el opuesto de hard, duro. Kind, amable, es el opuesto de mean, malvado. Short es el opuesto de long. Entonces, como les digo, pueden unirlo y también copiarlo en su cuaderno. Muy bien. Después tenemos unas palabras que es too, very, and enough. Ayer veíamos el much, many, a few, a lot, a little para hablar de cantidades. Pues este también lo podemos usar para esto. Entonces, nos ayudan a describir los adjetivos para decir que es muy o suficiente. Por ejemplo, el too significa como excesivo, demasiado, que es demasiado. Enough significa suficiente. Ok, too, demasiado. Enough, suficiente. Cuando le agregamos el not enough, es que no es suficiente, insuficiente. ¿Qué más? El too va antes de los adjetivos, por decir, it's too long, es demasiado largo. Y el enough viene después del adjetivo. Por ejemplo, it's, ¿cómo puedo decir? It's funny enough. Es divertido, suficientemente divertido. It's funny enough. El enough va después del adjetivo. ¿Ok? Y el very también lo usamos para decir que es muy, very interesting, que es muy, pero no demasiado. Es muy interesante, muy, very funny, very kind, pero no sin ser súper en excesivo. Enough es suficiente, very es muy, too es demasiado. Ok, son tres palabras que van acompañadas de los adjetivos que aprendimos. Vamos a unir en el inciso A, match. Do too, very, and enough go before or after the adjective? Es lo que les acabo de explicar. Number one, the book is very long. ¿Qué significa? Que this is a lot, que es mucho. Number two, the book is too long. This is excessive, es muy demasiado largo. The book isn't long enough. This is insufficient. No es suficientemente largo.
Vamos a completar las últimas oraciones con el to, very, or enough, and your ideas. Number one, I can drink this coffee. It's, ¿qué podemos decir? No puedo tomar este café porque it's too hot. Es demasiado caliente. It's too hot. That movie, si se les ocurre alguna otra idea, pueden hacerlo. Yo les estoy diciendo la mía. That movie is for adults only. We aren't, nosotros no somos. We aren't all enough, no somos suficientemente grandes, viejos. 3. I can understand this grammar. It's too difficult or it's too complicated. It's not easy enough. No es suficientemente fácil. This TV show is great. It's very funny. It's very interesting. It's very exciting. Ok. Ahí ponen sus ideas. Y eso sería todo, chicos. Espero que les guste esta lección. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Have a nice day.